Muy buenas tardes, un gusto estar otra vez con ustedes. Estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec, grabando para ustedes aquí en Café, Arte y Algo Más. Y como siempre, hablando de arte, de armonía, y de veras que hoy tenemos algo bonito que se distingue precisamente por la armonía. Y en ello, pues tenemos aquí con nosotros a Saúl, que siempre aparece en algún momento en mis programas, nunca falla, y hoy para variar está otra vez aquí. Saúl, bienvenido. El agradecimiento, maestro León Amador, saludo para TV3 Telejico, nuestra casa en Jicotepec, Pueblo Mágico. Y era algo que pues ya te lo comenté en la pasada ocasión que estuve contigo en el otro foro, precisamente tu programa Café, Arte y Algo Más, que es así, Café, se, así se llama. Ahí estuvimos y bueno, pues llevamos algo de bohemia con la guitarra, así como estaba, pero salió en la plática que era muy conveniente el programa precisamente para traer al Centro Escolar de Huauchinango, Centro Escolar General Rafael Craveto Pacheco, de manera específica con la rondalla, y ahora se cumple. Muy bien, pero antes de entrar de lleno ya y ver las melodías que traen, que ajá, yo sé que cantan precioso. Oye, por cierto, cuando yo los oí... Ajá. Hay una voz que me impresionó. Todas muy bonitas, pero hay una de Cucurru Cucú, qué buena voz. Tienes futuro ahí con ese niño. Y no es voz de hombre, porque en ese en esa canción cantamos Carlos, tu servidor y una chica. Entonces no te refieres a los caballeros. Una de las chicas. Se llama Dana Ebolet, ¿verdad? Sí, por ahí. Sí. No, le veí. Y déjame decirte que va en primero de secundaria. Sí, primero secundaria. Okay. La voz que te gustó. Todas las voces bien, pero esa la vi diferente. Muy bien. Oye, platícame antes de entrar de lleno ya con la música. Platícanos del director, del prefecto, de la escuela, dónde está. ¿Cómo estás trabajando ahí? Pues mira, más adelante vas a platicar precisamente con ellos. Nos acompaña el profesor José Luis Barrios Martínez, que es el director general del centro escolar. Está con nosotros también el maestro Ramón Ciro Bailón, que es el prefecto general. Y obviamente toda la rondalla, en este caso venimos, y es una rondalla que se ha abierto de tal manera que tiene presencia del alumnado, de exalumnos, presencia de docentes, de administrativos, padres de familia. Se ha abierto demasiado la del centro escolar de Huauchinango. Y déjame decirte que esta presencia del director general, del prefecto, no es nada más acompañando, como en ocasiones se suele acompañar a los grupos estudiantiles. No, son parte de la rondalla. Y de hecho, con esta incorporación desde el año pasado, porque la rondalla está cumpliendo prácticamente un año de existir en el centro escolar, pues y la iniciamos para el 39 aniversario el año pasado, y ahora estamos a unas cuantas semanas del 40 aniversario, cosa que te va a platicar el director general. Y pues obviamente es nuestra primera gira en Jicotepec de Juárez, y obviamente siempre un gusto estar contigo en tu programa. Y obviamente sí, quiero mandarle un saludo y el agradecimiento aquí tras de cámaras al tu sobeto Heriberto Carballo Aguilar, además mi sobrino, tú lo sabes. Sí, lo sabemos. Y que no se puede ir la gente sin saborear el café. El café. Hoy sí hay café. Hoy sí hay café. Hoy sí hay café. O sea, no hay té de café. Hoy no hay té de café. Hoy sí es café cargadito como debe de ser. Pero él trae su té por si se te antoja un té. No, el cafecito, estamos bien. El cafecito, muy bien. Así que bueno, pues a gusto aquí estamos. Muy bien. Okay. Pues muy bien, ¿qué te parece si escuchamos la primera melodía? ¿Cuál tienes? Platícanos con cuál vamos a iniciar. Tú lo sabes, esto de las rondallas en la historia viene desde los años 60, 70, y desde el inicio siempre fue el estilo, la balada, el bolero, o sea, la canción romántica, y sigue siendo. Pero se ha abierto de tal manera el panorama de las rondallas que ahora se puede cantar lo que sea. Y en este caso queremos abrir con algo de regional mexicano. Es algo del grupo Frontera, que se llama Que Vuelvas, y la tenemos precisamente en esta versión al estilo rondalla, algo muy romántico, con las voces de nuestras compañeras, nuestros compañeros de la rondalla del Centro Escolar General Rafael Carlos Pacheco de Huauchinango. Pues vamos a escucharlos, Adelante. ¿Qué te parece? Regresamos, estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec. Los escuchamos. Ese mal rato, mejor me lo ahorro.
Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. ¡Atención, Jicotepec! Es momento de prevenir el dengue. Puebla registra más de 700 casos de esta enfermedad. Por eso te recomendamos lavar con agua y jabón recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros y bebederos de animales. Voltea cualquier objeto que pueda acumular agua. Tapa todos los recipientes que contengan agua. Tira botellas, trastes y cacharros. Por tu salud y la de tu familia, sigue las medidas. Con prevención, Jicotepec sí avanza. Vive experiencias inolvidables en familia o con amigos en nuestros 12 pueblos mágicos. Por sus atractivos naturales, gastronomía y riqueza cultural, Teziutlán y Huejotzingo son los nuevos pueblos mágicos. Sorpréndete con los lugares asombrosos y conecta con la naturaleza. Maravíllate con su belleza y tradiciones. Gracias a un gobierno presente, hoy somos uno de los dos estados del país con mayor número de pueblos mágicos. ¿Te atreves a vivir la magia? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Pues muy bien, continuamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec. Estamos en el programa Café, Arte y Algo Más, con un servidor, León Amador, y pues desde luego disfrutando de la música y la armonía de esta rondalla del Centro Escolar Rafael Cabioto Pacheco de Huauchinango. Qué bueno, nos da mucho gusto que la gente de Huauchinango esté por aquí con nosotros en Jicotepec de Juárez. Y pues de luego, pues después de haber escuchado esta bonita melodía, pues vamos a presentarlos, porque vamos a darle no solo la presentación de conjunto, sino cada uno. Y te voy a pedir que me ayudes, tú ya hemos trabajado juntos, sabemos cómo hacerlo. Quisiera que empieces presentando al director y al prefecto de la escuela, por favor. Vamos a invitar a los que se arrimen entonces acá con nosotros. Primeramente, director general del Centro Escolar, profesor José Luis Barrios Martínez, y además integrante de la rondalla. ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece venir a Telejico? Pues la verdad que me siento contento. Siempre me dará orgullo el poder contar con el apoyo de nuestros compañeros, de los padres de familia, y la verdad que es un orgullo que vayamos conjuntando este tipo de eventos, de como es la rondalla, lo que sea lo artístico, cultural, y todo lo que estamos haciendo en el centro escolar siempre será para beneficio de los niños y de los jóvenes. Muchas gracias. Nos acompaña también el prefecto general, el maestro Ramón Silva Bailón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Un gusto estar aquí contigo, maestro León. Ramón, después de veras un buen que, rato hacía, de que no nos verte. Veíamos, ¿eh? No nos veíamos. Un gusto estar aquí contigo en tu programa y pues venimos a disfrutar un ratito con tu programa. Gracias, bienvenidos. Y platíquenos, vamos al señor director, platíquenos un poco de la escuela. Bien, el Centro Escolar General Rafael Cabioto Pacheco en este mes de octubre cumple 40 años al servicio de la educación. Wow. Es una escuela que se fundó en 1982, que fue el entonces gobernador Guillermo Jiménez Morales quien tuvo la oportunidad de crear esta escuela. Estos centros escolares es un subsistema que solamente se da en Puebla. Nos tenemos, como aquí en Jicotepec de Juárez también hay un centro escolar hermano, tenemos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en los dos turnos, en matutino y vespertino. Esta escuela a hoy tiene 2.400 alumnos. Somos 210 trabajadores de la educación que atendemos a niños y jóvenes, y nos sentimos orgullosos porque todos los días cumplimos con esa responsabilidad, con orgullo. Y cada cosa que hacemos, la hacemos con cariño, la hacemos con el corazón. Y una parte es esto, el talento de, tú lo decías hace rato, es emocionante ver a estas niñas, cómo han ido creciendo en un año, cómo han cambiado. Ver a nuestras compañeras maestras como la maestra Berli, que tiene 40 años de trabajar en esa institución educativa, más está en la misma edad, la maestra Chely, aquí nuestra compañera la maestra Carmelita, nuestra compañera Mari,
Vaya, con un ánimo esencial, exalumnos como nuestro amigo que está aquí al lado, que ahora está en el Pepe, que está en el Tecnológico, y gente como Carlos, que obviamente se integra en este trabajo. Ha sido obviamente un trabajo arduo, y obviamente respetamos y queremos el compromiso que ha hecho Saúl con esto. Este trabajo lo ideamos sentados viendo qué podíamos hacer para aportar a la juventud, para aportar al centro escolar, y hoy creo que tiene un eco en lo que estamos haciendo. Y vuelvo a decirte, el próximo mes de octubre cumplimos 40 años. Muy bien. De la educación. Gracias, profesor, por esta información. Y Ramón, ¿qué nos dices tú de la escuela? ¿Qué agregas de la escuela? Pues, ¿qué más te puedo agregar, maestro? Que es una escuela de la cual un servidor se siente muy orgulloso, ya que soy de la primera generación de este centro escolar, y en este momento estar al frente de la institución con la posición de la prefectura, pues para mí es un gran orgullo y el deseo de que esta escuela siempre esté brillando como cuando yo entré. Muy bien, pues muchas gracias. Saúl, ¿qué te parece si nos vamos con otra melodía y regresamos aquí otra vez? Regreso otra vez con ustedes para presentar. Para que se presenten ellas, sobre todo. O se presenten ellas. Me parece bien. Regresamos. ¿Qué melodía vas a tener ahora? ¿Qué melodía vamos a presentar de la única internacional Sonora Santanera? Esto que alguien nos ha dicho que es algo así como un himno a la mujer. Se llama Perfume de Gardenias, interpretado por mis compañeras, compañeros de la rondalla del centro escolar. Y déjame decirte lo que decía aquí el señor director. Es importante el apoyo de las familias. No lo ven, amigos, está allá atrás de cámaras, pero hay una buena cantidad de papás, mamás, familia en general, acompañando obviamente a los integrantes. Y eso ha sido algo muy interesante porque primeramente creyeron en esta oportunidad de tener un grupo como una rondalla, y ahora es una realidad. Perfume de Gardenias para usted. Y yo siempre te voy a felicitar. Gracias. Siempre has tenido éxito en todas las rondallas que has estado. Gracias. Y gracias. Vas a lograr otro grande con este gran equipo. Gracias. Pues muy bien, vamos a escucharlos. Ya estamos, ¿no? De gardenias tiene tu boca, tu risa es una rima de alegres notas.
Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Tatuarme con mi amiga, no pude hacerlo, porque no te caía bien. Pintarme el cabello de verde, no pude hacerlo, dijiste que me vería ridícula. Aprender a bailar, no pude hacerlo, porque te daban celos. Visitar a mi familia, no pude hacerlo, me daban vergüenza los moretones. Vivir, no me dejaste. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 Tel Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Muy bien, pues continuamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec. Estamos en Café, Arte y algo más. Quiero comentarles que estamos en un lugar muy especial de Jicotepec. Un lugar que está naciendo y va a nacer y va a crecer con mucho éxito. Es la Casa del Arte. Y donde estamos grabando es, llamamos el área del bosque. Y por cierto que estamos disfrutando de una luna preciosa. Qué bueno, y pues felicitamos a Melania y a Miguel Ángel Paniagua por el trabajo que están realizando en este lugar. Los invitamos a que se den una vuelta, vengan a visitarlo, y la mera verdad, hay que venir con la familia. Es para pasarse una mañana o una tarde muy relajados y disfrutando del arte, ahora sí que de la armonía. Pues muy bien, pues ya se me olvidó tu nombre, Saúl. No debes decirme Heriberto Carballo Aguilar o alguna No. Saúl, okay. Ayúdame a presentar a cada uno de los integrantes de esta rondalla. A cada uno. Conoces, si te parece, empezamos con las damas. Dale, que se vayan acercando una por una. Ven de una vez, Mari, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mari, pertenezco al bachillerato vespertino de esta institución. Okay. Voy a pasar solo por acá también. Sí, porque aquí es importante porque tú inicias hace unos cuantos años como alumna y ahora ya como colaboradora, ¿no?, de la escuela. Sí, desde preescolar he estado en la escuela. Siempre les digo, ¿no? Ahí nací, ahí crecí y al parecer ahí me voy a morir también. Perfecto. ¿Por allá alguien? Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Berlinda Sánchez Garrido, a sus órdenes. Laboro en la secundaria turno matutino de este gran centro escolar y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy amable, gracias. Perfecto. Y por acá tenemos a otra maestra. Claro que sí. Muy buenas noches. Mi nombre es Luz del Carmen Vite Guerrero y pertenezco al nivel de preescolar vespertino. Gracias. Muy bien. Allá tenemos el micrófono. Adelante, Araceli. Buenas noches, un orgullo pertenecer a la rondalla, pertenecer a mi centro escolar. Yo trabajo en ambos turnos, en el turno matutino y vespertino, en secundaria y bachillerato. Y bueno, pues es una satisfacción enorme estar aquí. Ya que está ahí junto al micrófono de una vez, Daniela, nuestra egresada. Buenas noches, mi nombre es Daniela Anel y soy exalumna del centro escolar. Aquí está un ejemplo, ¿no, maestro León? De los que han estado como alumnos y ahora pues ya salieron, ya no están en la escuela, pero siguen con nosotros en la rondalla. Y aquí está precisamente la chica de la voz que me comentabas, ella es Dana Évole, preséntate. Hola, buenas noches, mi nombre es Dana Évole Leiva Galloso y acabo de ingresar a primero de secundaria en la matutina. Perfecto, y vamos a pedir a las demás chicas que se arriben un poquito. Adelante, Rubí, por favor, preséntate. Muy buenas noches, mi nombre es Rubí Esmeralda y soy exalumna del centro escolar. También en nuestro segundo caso, ¿verdad? Donde pues ya dejaron de estudiar en la escuela, pero siguen precisamente en la rondalla con nosotros. Adelante, Shadani. Hola, buenas noches, mi nombre es Shadani Melisa Otero Melo, soy alumna del centro escolar General Rafael Grapeto Pacheco. La verdad, pues estoy muy orgullosa de pertenecer a la rondalla
que por cierto, gracias a todos. Y pues ya. Ok, del bachillerato vespertino, ella alumna. Y otra chica también de la secundaria matutina, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sofía Cortés, soy alumna del tercer año grupo A de la secundaria matutina del centro escolar. Muy bien, y creo que ya con las chicas ya terminamos. Vamos aquí rápidamente con los caballeros, aquí un compañero maestro y directivo. Muy buenas noches, mi nombre es René Luna Carrasco, soy exalumno del centro escolar. Entré a laborar hace unos cuantos añitos al bachillerato matutino y vespertino y el día de hoy soy director del bachillerato vespertino. Perfectamente bien, nos vamos con nuestro bajista, adelante. Buenas noches, mi nombre es Omar Calderón y soy alumno de segundo A de la secundaria matutina. Y nuestro bajista, y como decíamos, otro de nuestros egresados. Buenas noches, mi nombre es José Clemente Vázquez del Ángel, soy exalumno del centro escolar y ahorita estoy en la universidad. Así, estudiando ingeniería allá en Huauchinango. Y bueno, pues nuestro compañero que ya algunas décadas, ¿no?, siempre en estas aventuras con las rondallas y demás, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Sánchez Hernández, apoyo musical aquí con el profesor Saúl Carballo. Desde el año 1997 que nos conocimos en el CBETS 86, de ahí fuimos integrantes de la rondalla de Jicotepec, de ahí de la Universidad de la Sierra, de ahí nos seguimos al Tecnológico con el que fuimos bicampeones nacionales y últimamente ahorita con el centro escolar. Así es, y no me lo puedo quitar de encima, déjame decirle, ya durante dos o no sé cuántas décadas. Muy bien, pues nos falta alguien de presentar, ¿no? Ya estuvieron todos aquí presentados, muy bien. Pues magnífico, muy bien. Pero ya vamos a continuar, canción. ¿No? A otra canción, otra para canción. Que no se nos vaya el tiempo y podamos regresar un momento más. Estamos aquí en TV3, Televisión de Jicotepec, en la Casa del Arte de Jicotepec de Juárez, con la el Centro Escolar Rafael. De Huauchinango, Rafael Cravioto Pacheco. Así es. Regresamos en un momento más. Ah, no, no regresamos, vamos con una melodía. Sí, con la melodía. ¿Cuál es? Vamos a... Eso es algo de un grupo internacional, grupo europeo, se llama Il Volo, y bueno, pues la canción se llama Si me falta tu mirada, una canción romántica, es perteneciente al género ópera pop o crossover clásico. Muy bien, pues los escuchamos. Adelante. Ausencia que envenena, cae la lluvia, llora la lluvia. Me dejaste a la mitad del camino a la felicidad. Y hoy te vueltas al corazón, abrazada a nada. Vimos pluma y viento, no perdimos ni un momento, tú sonreías, yo te creía. Pero en menos de un segundo, se cayó al vacío el mundo, tú me decías que te marcharías. Yeah, no.
Ven, hijo, ¿a dónde llevas a Dina? La voy a llevar a la azotea y va a ser su casa. No, hijo, Dina necesita un ambiente seguro para vivir. ¿Y por qué los vecinos tienen a Toby en la azotea? Ay, porque ellos seguramente no saben lo que es el bienestar animal. Está bien, papá. Proteja a tus animales de compañía, manténlos sanos, bien alimentados y sin sufrir ningún tipo de maltrato. Es tu responsabilidad. Súmate, sé un embajador del bienestar animal, promoviendo la tenencia responsable. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Doctora Luz de Ley. Acuario y Estética Canina, La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Muy bien, pues continuamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec en su programa Café, Arte y Algo Más. Y estamos aquí con el Centro Escolar de Huauchinango, Rafael Cravioto Pacheco. Y pues vamos a platicar con su director general, que pues nos va a hablar del aniversario, ya 40 años de este centro escolar tan importante en la ciudad de Huauchinango, y no solo en Huauchinango, en toda la región. Y está con nosotros el director José Luis Barrios, al cual saludamos con mucho gusto. Te agradezco la atención, agradezco la invitación. La verdad que siempre que nos den oportunidad de seguir promoviendo a nuestra institución educativa, es de corazón como recibimos también estas atenciones. Quiero comentarte desde hace rato que este centro escolar en el mes de octubre, a fines del mes de octubre, cumple 40 años al servicio de la educación. Hace 40 años un grupo de compañeros que salieron de la escuela Betancourt fueron fundadores de este centro escolar. Se inicia con la primaria, con 6 grupos en la primaria. Al año siguiente se hace el preescolar y la secundaria, y posteriormente se funda el bachillerato vespertino. Tiene mucha historia, hay mucha gente relacionada con este trabajo. Como siempre lo decimos, hoy es una gran institución, pero desde sus cimientos mucha gente tuvo que ver en algo para ir poco a poco, sobre todo construyendo esta gran institución que hoy, lo decías con mucho tino, no solamente es ícono de la educación en Huauchinango, sino en la región. Lo decía yo hace rato con mucho orgullo. Hoy habemos 210 trabajadores de la educación, entre directivos, docentes, personal de apoyo administrativo, que atendemos a casi 2.400 alumnos en las 8 escuelas que son desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿De qué nos sentimos orgullosos nosotros? De que esta institución recibe a niños de 3 años. Los recibimos en preescolar, los pasamos a la primaria, secundaria y el bachillerato, salen ya ciudadanos, hechos y derechos, ya dispuestos a votar. Y ese es el compromiso, que los alumnos, que como en todo en la educación, verdaderamente tengan las herramientas necesarias para poder cumplir, no solamente como estudiantes, como profesionistas, sino como ciudadanos, como padres de familia, como gente de bien. Y ese es el compromiso que hacemos todos los días. Hoy, con mucha responsabilidad, insisto, atendemos a este gran número de alumnos, y el 23 de octubre vamos a llevar a cabo la ceremonia oficial del 40 aniversario. Este evento se va a realizar en el recinto ferial de Huauchinango. Estamos hablando que son 1.500 personas las cuales vamos a atender en ese lugar. No podemos hacerlo con todos los alumnos porque el aforo no nos permite tener a tantos padres de familia y a tantos alumnos, porque nada más nos permiten 1.800 gentes en ese lugar. Entonces estamos hablando que vamos a llevar grupos representativos de alumnos, padres de familia, invitados especiales. Y dentro de ese programa estamos abiertos a la convocatoria, lo que se llama la presea Soy Centro Escolar, donde estamos invitando a la ciudadanía para que participe y nos proponga exalumnos que hoy se distingan no solo en lo profesional, en lo político, en lo cultural, en lo social, en trabajo comunitario,
porque de 40 años hay que imaginarse cuántos alumnos han pasado por esas aulas y cuántos hoy son doctores, hoy son licenciados, abogados, taxistas, comerciantes, ciudadanos comunes y corrientes, pero que siempre tendrán un vínculo con nosotros. Tú lo puedes ver, hace rato lo decía, aquí de las compañeras, por ejemplo, el caso de Mari, que hoy trabaja como personal de apoyo en el bachillerato, desde preescolar, primaria, secundaria, hizo todo lo que dice. Aquí tenemos ha pasado la maestra Berlinda, estoy segura que en la secundaria tiene igual casi 39 años de estar trabajando allá, la maestra Araceli, y todos esos jóvenes, como lo es Ramón, que fue la primera generación de la secundaria, tienen un vínculo especial con nuestra escuela. Entonces, por eso es necesario que en este 40 aniversario realicemos actividades de ese tipo. Es importante decirte que vamos a otorgar esa medalla del 40 aniversario, y en la parte artística vamos a tener la presencia del Ballet Nacional de Antorcha Campesina. Es un ballet, la verdad, que es internacional, es un ballet de mucha presencia, es un ballet con mucha alegría, con mucho vestuario, con muchas características, la verdad, de un gran trabajo artístico, y la verdad que vamos a tener es la presentación de este para darle realce, y obviamente los invitados jubilados que tenemos, maestros todavía jubilados, exalumnos y la ciudad en general que va a estar con nosotros. Es el primer evento durante esa semana. El día viernes, que es el viernes 27, hacemos un desfile. Lo hacemos un desfile en honor a la amistad, en honor al vínculo que tenemos el centro escolar con la sociedad. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos ese desfile, y no es un desfile obligatorio, porque con nuestros 2.400 alumnos más los padres de familia llevaríamos 3.000 gentes, 4.000 gentes. Entonces invitamos a la ciudadanía, invitamos a los alumnos y hacemos un recorrido por las calles de Huauchinango con alegría, con agradecimiento de lo que hemos sentido por el centro escolar. Y viene un plus también en esta ocasión. En esta ocasión vamos a presentar a 7 bandas musicales. En el caso de nosotros, siempre nuestra escuela se ha distinguido por tener una banda de música que nos representa en muchos lugares, no solo de la región, sino en otras partes de Puebla. Y en esta ocasión nos acompaña, por ejemplo, la banda de música del centro escolar de Zacatlán, la banda de música de Chignahuapa. Nos acompaña una banda de música de Veracruz, una banda de música del Estado de México, la escuela, la del COBAEP de Huauchinango. Son 7 bandas de música que nos van a acompañar. Ese desfilan alumnos, padres de familia, exalumnos, organizaciones como Club Rotario, como Club de Leones. Invitamos también a las otras instituciones para hacerlo. Y algo que es importante, que también dentro de estas actividades, el día jueves vamos a tener la presentación de un libro. Están ahorita promoviendo el maestro Miguel Ángel Andrade, que también es un compañero que tiene más de 40 años de servicio, que es maestro del bachillerato matutino. Él hizo una recolección de textos, y están dando lo que se llama el cuartillo. Es una colección de textos donde gente de Jicotepec, de Juárez, de Zacatlán, de Huauchinango ha participado, y este libro apenas lo presentaron la semana pasada en Puebla, en Casa de Cultura. Lo vamos a presentar nosotros, va a haber una presentación en el patio de la presidencia municipal. Y vamos a tener también la presencia de Mario Alberto Mejía, que es un distinguido huauchinanguense, que es periodista y obviamente reconocido en las letras a nivel nacional, a nivel estatal, y le haremos un reconocimiento también por su participación. Tenemos también otro evento, que va a ser un evento artístico, que está coordinando el maestro Saúl, que va a ser en la explanada de la presidencia municipal, donde participan artísticamente pues nuestra banda, nuestra rondalla, nuestros niños de canto, y no solamente nosotros, porque invitamos a las demás instituciones educativas también para que aporten, porque de eso se trata nuestro centro escolar, los centros escolares, de eso se trata, de realizar vínculos con todas las instituciones, con todas las agrupaciones, y de fomentar precisamente cada una de las actividades artísticas, culturales y demás en la comunidad. De eso estamos muy orgullosos, y la verdad creemos que vamos a tener mucho éxito en esa semana de actividades, del 23 de octubre al 27 de octubre. Pues muy bien, profesor, de veras que van a tener mucho éxito como lo han tenido en estos 40 años, y lo felicitamos por esta labor que ha estado realizando en este centro escolar. Y quiero también aprovechar para mandar un saludo especial a mis compañeros del Centro Escolar de Jicotepec de Juárez. Aquí son nuestro centro escolar hermano. Los centros escolares, existen nada más 33 centros escolares en el estado de Puebla, y uno de ellos, de los más recientes, de los que tienen menos años de trabajo, es el Centro Escolar de Jicotepec de Juárez, que ha crecido con mucho esfuerzo, ha tenido muchas limitaciones, pero que también siempre se ha distinguido por el trabajo educativo. Yo también formé parte de esta escuela antes de regresar a Huauchinango como director
Estuve en la secundaria matutina como director aquí en el Centro Escolar de Tlaltepec de Juárez. Ahí hay muchos amigos, mucha gente con mucha responsabilidad. El maestro Armando Morales hoy es el director general de esa escuela y es nuestro centro escolar hermano, del cual nos sentimos orgullosos también del trabajo que realiza en Jicotepec de Juárez. Un saludo a todos mis amigos y compañeros del Centro Escolar de Jicotepec de Juárez. Pues muy bien, magnífico, y pues a seguir dándole, profesor. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar a sus compañeros ahora sí dentro, lo que son dentro de la rondalla? Y vamos a escuchar, ¿qué melodía? Bueno, Cucurrucú Paloma. Entonces le corro para allá porque yo le también corre, quiero, sí, para yo también que quiero sí. cantar. Muy no bien, quiero quedarme afuera. Entonces los escuchamos, vamos profesor, para allá, vamos entonces, para sale, allá. Adelante. Órale. Sí. Va, sale, no, va. Espérame. Thank you.
usted lo merece. Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Si compras o vendes un vehículo en redes sociales, ten cuidado, asegúrate de no caer en un fraude. Cerciórate de la veracidad y la legalidad de este proceso. Si tienes alguna duda o desconfías, llama al 911. La Policía Estatal te acompaña. Con un gobierno presente, cuidamos de ti y tu patrimonio. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. ¿Qué onda? Pasen, termine y ya nos vamos. ¿Qué es eso? Mejor que lo haga tu hermana. ¿Qué tiene? Yo también puedo hacerlo. Ahí vámonos antes de que te pongas a hacer la comida. Aquí todos le entramos al caso. Seamos parte del cambio. Eliminemos los prejuicios y estereotipos de género. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Muy bien, magnífica melodía, muy bien, aquí huimos a la que yo quería escuchar, Cucurrucu, Cu Paloma. Exacto. ¿Dónde está por ahí este? Dane Bolet. Dane, muy bien, felicidades, muy bien, me encanta cómo cantas. Gracias. ¿Dónde aprendiste a cantar o familia o qué? De hecho, lo saqué desde que estaba chiquita. Muy bien, qué bueno, te felicito, los felicito a todos cantan muy bien. Muy bien, Saúl, pues vamos a cerrar ya, ¿sí? ¿Qué te parece y con qué cerramos? Ahora sí que cerramos con broche de oro. Pues vamos a cerrar, como decíamos, el panorama musical en cuanto a los géneros. Es totalmente abierto ya con la rondalla. Y vamos precisamente con algo de los Askis, algo también de lo que se llama la música regional, en este caso una cumbia andina. Y esto se llama Vienes y te vas, algo que vamos a poner seguramente a bailar a la gente allá en casa, en el negocio, con la familia, con los amigos. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir con la rondalla del Centro Escolar de Huauchinango. Pero antes permíteme darle las gracias al Senda, a la personal del Centro Escolar, Melania, Miguel Ángel, Paniagua, por todo el apoyo que nos dan con este ¿cómo se llama? Centro, la Casa del Arte. Casa del Arte. Sí. Para los amigos de Huauchinango, decirles que está muy fácil llegar, porque de, es... De las Artes. Sí. Porque es llegando, o sea, ni siquiera hay que entrar a Jicotepec. Antes, en la recta, digamos, de San Isidro, junto a la caseta de vigilancia. Junto a la caseta. Frente a la caseta de vigilancia. La verdad, Isidro, vale la pena darse una vuelta. Okay. Y muy bien, y pues aquí estamos en TV3, Televisión de Jicotepec. Cuando gusten tomarte, también hay muy buen té ahí. Té de café. Y aquí oye, TV3... déjame decirle a Melania que yo creo que vamos a animarnos a hacer un charlamanía también aquí con, sí, ¿verdad? Con ella. ¿No? Vamos fíjate algo, ¿no? Que sería magnífico también. Okay. ¿Sí? Muy bien, y pues vamos entonces, gracias a todos y recuerden que nos vemos todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias, pero nos despedimos con bien, la rondalla. De los Askis. Gracias. Gracias, adiós. Thank you.
Vive experiencias inolvidables en familia o con amigos en nuestros 12 pueblos mágicos. Por sus atractivos naturales, gastronomía y riqueza cultural, Teziutlán y Huejotzingo son los nuevos pueblos mágicos. Sorpréndete con los lugares asombrosos y conecta con la naturaleza. Maravíllate con su belleza y tradiciones. Gracias a un gobierno presente, hoy somos uno de los 2 estados del país con mayor número de pueblos mágicos. ¿Te atreves a vivir la magia? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Atención, Jicotepec, es momento de prevenir el dengue. Puebla registra más de 700 casos de esta enfermedad. Por eso te recomendamos lavar con agua y jabón recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros y bebederos de animales. Voltea cualquier objeto que pueda acumular agua. Tapa todos los recipientes que contengan agua. Tira botellas, trastes y cacharros. Por tu salud y la de tu familia, sigue las medidas. Con prevención, Jicotepec sí avanza. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas, años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano. Una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años.